encuentras? ¿A dónde miro? ¿A ti? Mi nombre es Irene Alfonsina Fernández San Pedro, pero mejor soy Irene. Bueno, más que qué hago aquí es cómo he llegado aquí. Y no es que yo crea mucho en estas cosas, pero con todo este boom de la astrología, yo quería que me leyeran las cartas. Soy Leo, con ascendente en Escorpio y luna en Acuario. Se nota, ¿verdad? Se lo regalé a mi prima. Quería conocer el rumbo de mi vida, qué hacer, dónde ir. Conecta con tus raíces, me dijeron. ¿Qué significa eso? Menuda pesadilla. Mis padres jubilados, todo el día en casa. Mi abuela medio sorda, todos son gritos. Paso de encerrarme en esa jaula de locos. Bueno, también salió el tema de la muerte, pero claro, no le di importancia a mi momento actual. Estoy haciendo el TFG, así que claro, para muerte la de mi creatividad. Estoy en números rojos de ideas, vamos. Así que uní conceptos. Me vine a mis raíces, a mi pueblo, el pueblo donde nació mi abuela Tere, Ábalos. Así como un retiro espiritual, retiro tontorrón. Los mejores artistas lo hacen. Robert Pattinson lo hizo para su interpretación estelar en Crepúsculo. Él se fue a una cabaña en el bosque, claro, se volvió un poco cucú. Esperemos que no me pase a mí, ¿no? ¿No? Bueno, esta casa lleva desde el siglo pasado cerrada. Venimos de peras a uvas, así que me tocó hacer una pequeñita limpieza. Chica, qué buena la rosquilla. Receta de mi madre. Las hacíamos juntas. Los domingos, cuando íbamos a misa, después de misa, mi madre me emperifollaba y me mandaba a debérselas al señorito. ¡Ay, maja, el señorito! Tenía su buen semblante. Gracias a la rosquilla de mi madre. Se ve que era de mucho cuidado. Ay. La de Aurelio, que me han dicho que era del pueblo de abajo, del duque. ¿O Marqués? Conde y duque. Todos los títulos tenía. No sé cómo tendría la sangre. ¿De qué color? Se ve que había mucho silencio en ese pueblo. Mira, en cosas de señoritos, tú, oír, ver y callar. El domingo, el jardinero, que era muy buena persona, sí. Domingo, pues se la casó. Pero la única rubia, la niña. Ya os digo yo que en ese pueblo hay mucho silencio. Pues resulta que me he enterado por las vecinas, que están ahí todo el día ahí, tucu, 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 tucu. La de Valencia me llaman. Tucu, 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 tucu. Que mi bisabuelo era el jardinero del conde del pueblo. Del conde duque, ni más ni menos. Y nosotros vivíamos aquí de siempre, pero conectaba con el palacete. Mirad, es por aquí. Este es el antiguo pasadizo que conectaba las dos casas. El otro día vine y me encontré la puerta abierta, así que bajé. Venid, venid. Y con cuidado, ¿eh? Ahora se ve que es una bodeguilla trastero. Y de paso, pues me puse una copita de vino. ¿Quieres? ¿Quieres? La cosa es que yo, del conde duque este de Jacaranda, no tenía ni idea. O sea, yo no lo había visto en la vida. Me enteré quién era el otro día cuando estaba limpiando y se me cayó el cuadro. Porque estaba detrás escrito su nombre.
Pero una cosa os voy a decir. Yo no creo en estas cosas, pero desde que vine a esta casa siento cosas. Pasan cosas, no te sé explicar. Pero el jacaranda este no para de caerse todo el rato al suelo. Y ya lo que me hizo darme cuenta de que realmente estaba pasando algo más fue... A ver cómo os explico. ¿Te parece bien? Todo estupendo. En mi defensa diré que puede considerarse una herramienta de trabajo. A mí me ayuda a concentrarme. No podemos esperar a nadie para disfrutar de nuestro cuerpo. Ni mucho menos que nuestra serotonina dependa de nadie. Y que aquí el Tinder pues va como va. 4 gatos en el pueblo, 6 perros en Tinder. Bueno, pues después de este acontecimiento, yo pensé que serían las pilas. Pero nada. Además, que era como un ritmo... siempre igual. Claro, que yo ya empecé a mosquearme. Mi intuición femenina, aunque mi psicólogo se empeñe en llamarlo ansiedad, me decía que había algo más. Y pensé, oye nena, los fantasmas americanos utilizan la luz y esas cosas para comunicarse con los seres humanos. Pues igual los españoles tengan otro idioma. Código Morse. Puse mi cámara a grabar mientras dormía. ¡Y épale! No para de fumar. No para. Claro, como ya está... Siempre se han escuchado cosas sobre espíritus. Historias inconclusas en vida. Pues ella es mi bisabuela. Lleva muerta casi 50 años. Nacida y enterrada en este pueblo. Y muertecica en vida todo este tiempo. ¿No es así, Bisa? Dice que así es. No se puede comunicar por mala cobertura con el inframundo, como con el Tinder. Por eso lo del código Morse. El día que se me apareció, me vino con un álbum de fotos familiares. Yo no tengo un gran interés en estas cosas, pero es que mirad, es que esto es heavy. La del vestido blanco es mi abuela. Y aquí tenemos al conde Duque. Mirad, otra de mi abuela. ¿Veis la barbilla? Está escrito en mi sangre. Soy noble. Como os expliqué, el pasadizo realmente conectaba las dos casas para que mi bisabuelo llegara más directo al trabajo. ¿Y ella qué? ¿No nos acordamos nunca de nuestras mujeres? Pues se ve que ni ahora ni antes. Y si no es ahora cuando les damos voz, aunque sea por un vibrador, el resto es silencio. Me ha contado como en aquella época en cosas de señoritos mejor no meterse. Para nada como hoy en día, ¿eh? El señorito tenía el derecho de poseer carnalmente a sus criadas. En su momento en la Edad Media. O sea, literalmente, era un derecho medieval. Y en aquel momento, mi bisabuela era el ama de llaves del castillo. Y España no estaba tan alejada del medievo. Así que si eras mujer, no podías hacer mucho ruido. Ya os podéis imaginar, ¿no? Mi abuela, la primera hija, tiene la barbilla del conde Duque. Por eso me ha tocado ser rubia a mí. ¿Y yo qué sería? ¿Bisnieta bastarda? ¡Oh! Ha venido por su venganza. Y tiene un plan. Bisa...
¿Tuviste miedo? No me refiero solo al conde, sino a la vida en general. Cuando te fuiste, cuando tenías mi edad. No sé, es que yo a veces me gustaría que alguien me dijera qué es lo que tengo que hacer. ¿A dónde ir? ¿Qué decir? Claro. Supongo que nunca lo sabes, ¿no? Que hay que ir viviendo y decidiendo. Con miedo, pero viviendo. Enfrentarte a ellos. Es que si hay un alma que no ha podido descansar por tu culpa, te quedas en una especie de limbo. Bueno, habla por ti. A mí ir al Sálvame Naranja y llevar un milloncito, pues no me vendría nada mal. ¿Qué ha sido eso? ¡Un tiro! ¡Ay, calla, Paqui! ¡No digas eso! ¿Cómo va a ser un tiro? Además, eso no es cosa nuestra. Será cosa de hombres que están cazando. ¿Me escuchó una escopeta en mi vida? ¡Ay, qué susto! ¿Qué cosas más raras me pasan? Pues a todas me pasa. ¡Uf, loco! ¡Qué fuerte ha sido eso! Qué pesado el men, no se quería ir, ¿eh? Tu bisabuelo, dices. Sí, que no se quería ir. Ya no sabía ni lo que hacer, estaba intimidando a todas mis minitas. Oye, tú me suenas, ¿no? Eres de por aquí. Creo que somos primos. Ahora te piras. ¿Cómo? Dame el teléfono al menos, bro. Que te largues de mis viñas. Man, venga, largo, venga. Y pilla esto. Era de tu bisabuelo. Se lo dejó en mi casa hace un tiempo. Si es que todas iguales, todas locas. ¿Y ahora qué? Creo que te voy a echar de menos. Pues ya tengo tema para el TCG. (Risa)
3.